Hola, soy Jordi, tu entrenador personal, y hoy estoy acompañado por Mario, que nos ayudará a realizar un circuito de entrenamiento metabólico conocido con el nombre de circuit training, es decir, entrenamiento en circuito. Este tipo de entrenamiento hace muchísimo tiempo que se utiliza para un entrenamiento intenso a nivel muscular. Con Mario vamos a realizar, os vamos a proponer hoy un circuito para extremidad superior, para parte superior del cuerpo. Vamos a realizar 8 ejercicios utilizando de material, lo tenemos aquí preparado ya, una colchoneta, unas mancuernas y una goma. En caso de no tener mancuernas, es decir, pesas, no pasa nada. Podemos utilizar, dependiendo de qué ejercicio, un par de botellas de agua, un par de sacos de arroz, ¿vale? O si no tenemos botellas de agua, ni sacos de arroz, ni gomas, no pasa nada. Tengo que ser capaz de generar tensión con mi propio cuerpo. No es necesario utilizar ningún tipo de material. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar por repeticiones. Vamos a hacer 2 vueltas al circuito de unas 15 repeticiones de cada ejercicio, ejecutándolo de una forma un tanto explosiva. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es calentar un poquito las articulaciones para evitar cualquier posible problema y enseguida empezamos con el circuito. ¿Bien? Vamos a empezar con calentando un poquito extremidad superior. Desde aquí subimos y bajamos los brazos, Mario. Eso es. Vamos subiendo y bajando. Perfecto. Sintiendo que simplemente estamos movilizando un poco la articulación. Muy bien. Estamos elevando brazos arriba. Eso es. Un poquito más. Bien. Muy fácil. Vamos a elevar los hombros hacia las orejas. Elevamos hombros hacia las orejas. Estamos trabajando la musculatura del trapecio y parte alta de la espalda. Importante, calentar bien esta zona para evitar posibles lesiones posteriores. Eso es. Y ahora, tal y como estamos, Mario, vamos a girar un poquito hacia atrás. Bien, eso es. Fijaros que hacemos 4, 5, 8 repeticiones, tampoco las contamos. Estamos calentando, simplemente movilizando, haciendo que empiece a pasar sangre por esta zona. Eso es. Volvemos a levantar los brazos, pero alternados. Alternando brazos. Voy tirando los brazos hacia atrás. Eso es. Tanto el brazo que está arriba como el que está abajo. Muy bien. Eso es. Suave. Perfecto. Tal y como estamos en el sitio, nos imaginamos que estamos corriendo. Aquí hacemos un pequeño balanceo con el tronco. Bien. Estamos activando un poquito los abdominales oblicuos. Bien. Eso es. Perfecto. Y el último ejercicio. Desde aquí, brazos delante. Abrimos y cerramos, abrimos y cerramos. Nunca lo hacemos brusco, siempre lo hacemos progresivo. Estamos sometiendo a un estiramiento el pectoral para calentarlo bien, por lo tanto no puedo estirarlo a tope desde la primera repetición. Tenéis que sentir que vuestra espalda se va calentando, se va estirando el pectoral. Muy bien, Mario, relajamos los brazos. ¿Estamos preparados? Vamos a empezar ya con el circuito. Primer ejercicio, yo lo muestro y luego vosotros lo ejecutáis con Mario, ¿ok? Primer ejercicio, vamos a realizar flexiones con remo. Si tenemos las pesas, perfecto. Vamos a coger unas pesas en las cuales la mano nos quepa bien para apoyarnos. Desde esta posición, piernas separadas, hacemos una flexión de brazos y un remo. ¿Bien? Si no tenéis pesas, hacemos una flexión de brazos y un remo. Exactamente igual, no es obligatorio tener las pesas. ¿Perfecto? Vamos allá. Venga, Mario, nos colocamos. Haremos 15 repeticiones de cada ejercicio, pero aquí, como tenemos que hacer un número par, haremos 16, 8 con cada brazo alternando. ¿Preparados? Vamos allá. Flexión y arriba. Eso es. Fijaros, darle un poquito de potencia, tal y como está haciendo Mario. Ahí, 5. Vamos, 6. Muy bueno. 7. Eso es. 8. 9. 10. Nos quedan 3 con cada brazo. Bien. Eso. 2. Las dos últimas, Mario. Muy bueno. Arriba. Arriba. Perfecto. Segundo ejercicio. Va a haber un poquito de pausa mientras explicamos el ejercicio. Cogeremos las dos pesas. Ahora sí. No tengo pesas. Me sirve un paquete de arroz, un paquete de sal. Una pierna delante, la otra detrás, para mantener bien equilibrado el cuerpo. Fijaros, desde aquí, subo, arriba, bajo y bajo. Subo, arriba, bajo y bajo. ¿Bien? ¿Preparado, Mario?
Siempre una pierna adelante, la otra detrás para estabilizar espalda. Y vamos allá. Y uno, arriba. Bien, vamos. Dos, eso es. Tres, hay que vigilar mucho con los hombros. Cuatro, perfecto. Fijaros que los hombros no suben arriba, no me quedo sin cuello nunca. Siempre mantengo el cuello largo, eso es. Y llevamos 8, nos quedan 7. Vamos, bien. Ahí, 10. Fijaros la alineación del cuerpo, abdominal apretado, muy bien. Ahí, perfecto. Eso es. ¿Y la de regalo? Esta él no la sabía. Bien, perfecto. Eso es. Tercer ejercicio. Plancha, un trabajo isométrico de abdominal. ¿Qué es una plancha? Colocamos los codos, apoyamos piernas, le vamos a añadir un trabajo de tríceps desde esta posición. Fijaros, delante y detrás, delante y detrás. Fíjate en mis pies, mira la punta de mis pies, cómo van hacia adelante y apoyan atrás. Van hacia adelante y apoyan atrás. ¿Ok? Vamos a ir. ¿Preparados? Vamos a trabajar tríceps y abdominal. Desde esta posición, todo el mundo preparado, ya, y uno, bien, dos, fijaros, ahí, el movimiento de los pies, esto es lo que nos va a permitir poderme ir hacia adelante, bien, seis, eso es, siete, ocho, perfecto, nueve, diez, cinco últimas, once, vamos, doce, ahí, delante, trece, bien, bajamos adelante, catorce, y quince, muy bueno, tal y como estamos en el suelo, vamos a hacer flexiones elevando una pierna desde aquí. Elevo una pierna y la otra. ¿Sí? No es necesario elevar excesivamente la pierna. Simplemente con quitarla del suelo tenemos suficiente. ¿Preparados? En 3, 2, 1. Vamos allá. 1. Bien. 2. Volveremos a hacer 16 aquí porque tienen que ser pares. Bien. Muy bien. Perfecto. Llevamos la mitad. 9, 10, respira. 11, 12, vamos, 13. Va, expulsa el aire. 14, 15 y 16. Buenísimo. Y ahora viene cuando cogeremos la goma. Vamos a coger una goma. Vamos a pisar la goma con una pierna. Y desde esta posición vamos a elevar los brazos hasta la horizontal. ¿Bien? Aquí. Hasta la horizontal, ¿de acuerdo? No tengo goma, no pasa absolutamente nada. Vete preparando, colócate en diagonal, una pierna adelante, aquí, perfecto. Si no tengo goma, no pasa nada, sin gomas, aquí. Generando tensión en el hombro, imaginaros que lleváis mucho peso en cada mano. Aquí, yo puedo realizar fuerza en mi hombro. ¿Bien? ¿Preparados? Vamos allá. Y uno, dos, bien, tres, eso es, cuatro, cinco. Bien, si notáis mucha carga en los trapecios, no paséis de la horizontal. Si vais bien y mantenéis un buen control, tal y como lo hace Mario, podéis elevar los brazos. Eso es. Nos quedan tres. Una, dos y tres. No vamos a soltar la goma. Quédate con la mano derecha. Pisa, pisa la goma igual. Pon un poquito más corta la goma. Perfecto. ¿Vale? Desde esta posición vamos a hacer un ejercicio para los tríceps. La parte de atrás del brazo. Mantenemos la correcta alineación y desde aquí estiramos el brazo hacia atrás, notando que trabaja el tríceps. ¿Preparados? Estamos preparados. Abdomen apretado, espalda recta, codo atrás y ya. Y uno, dos, un poquito explosivo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, muy bien. Nueve, diez, once, doce, trece, 14 y 15. Cámbiate de lado para que vean bien. Eso es. Bien. Bien, atrás. Desde esta posición. Subo el codo. ¿Vale? Y punto de partida es este. Abdomen apretado, espalda recta. Vamos allá. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. 7, 8, 9, 10. Apretando bien el abdominal. 11, 12, 13. 14 y 15 y octava.